En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuemos leyendo la bendita palabra de Dios. Esta vez en el libro del profeta Job. El libro del profeta Job en su capítulo 23 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Solamente. Damos gracias a Dios, respetables personas, porque Él es el que nos permite en su misericordia poder leer estos versículos de las Sagradas Escrituras. Y nosotros con todo nuestro corazón quisiéramos suplicarle un momento más de su fina y amable atención. Jóvenes que han hecho bien en venir, como también señoritas por el lado de nuestras hermanas, sin acepción de personas, les suplicamos un momento más de su fina y amable atención. Ya pocos minutos nos vienen restando y este servicio pasará a la historia, se da por finalizado la predicación de esta noche. Lo cierto es que tal vez usted a bien tiene entendido que es el inicio de nuestras conferencias, de estas fiestas espirituales. Y así está en los pensamientos para el día de mañana continuar. Pero si Cristo viene en esta noche, si Cristo aparece en estos momentos, solamente quedará en un pensamiento. Porque la palabra del Señor, si bien es cierto, en la carta a los Hebreos, su capítulo 10 y su versículo 37, ahí nosotros, la iglesia, los que hemos sido redimidos, comprados y lavados con la sangre de Cristo, tenemos una promesa. La escritura dice que porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si ese poquito se llegara esta noche, nos vamos con Cristo Jesús, nos vamos al cielo, porque esa es la esperanza que la iglesia tenemos. Esa es una esperanza que el pueblo de Dios gozamos, y esa esperanza no avergüenza para el mundo secular. Aquellos que se burlan del evangelio, esto es una locura, ellos no lo creen, pero para nosotros el pueblo, para nosotros sus hijos, es una gran bendición, porque estamos próximos a desocupar la faz de esta tierra. Estamos próximos a desocupar este mundo para irnos a la patria celestial. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14 y su versículo 6, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no fuera por mí, dijo Él. Es necesario que en esta noche usted se prepare. Han pasado dos mensajes. Sin duda alguna, si usted venía poniendo esa debida atención, usted llegó a captar el mensaje. ¿De qué se trata? ¿Por qué un día
Dios envió a su Santo Hijo a la faz de esta tierra para darnos una esperanza, porque antes de que Cristo viniera, cada hombre que moría, su alma estaba cayendo a un lugar de condenación. No había un camino de esperanza, mas ahora Cristo Jesús, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y solamente por fe podemos ir ante Él. Y esta noche, si usted siente el toque de la palabra, si usted siente el llamado de parte de Dios, le aconsejamos que no vaya a endurecer su corazón, porque usted es una persona dichosa. La carta, la palabra de Dios dice que aún hay esperanza. Según el Eclesiastés, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Usted que está entre los vivos tiene una esperanza, pero para aquellos que el día de ayer tal vez fueron invitados para estar en las conferencias, pero la muerte los acechó, la muerte los alcanzó, hoy lamentan, hoy ellos quisieran tener esa oportunidad que usted tiene, pero lamentablemente ya no se puede. Mas usted que tiene esa dicha, es una gran bendición que tiene en sus manos, es una grande bendición para su vida, que está sentado delante de la presencia del Señor Jesucristo, porque Él es Espíritu, y el Espíritu de Dios esta noche está en este lugar. Y Él mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo. Él pudo decir, porque donde están dos o tres congregados, dijo Él, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La presencia divina, la presencia del Señor Jesucristo esta noche está en este lugar, en espíritu y en verdad. Y ahora la palabra que estamos leyendo, dice la Escritura por medio del profeta Job, su capítulo 23 le decía, y el versículo 13 dice: pero si él determina una cosa, ¿quién hace una interrogativa, hace una pregunta? ¿Quién lo podrá cambiar? ¿Quién puede hacer? Aquel que puede cambiar, cuando Dios determina algo, si Dios ha determinado algo, lo cierto es que no hay nadie, no hay ningún ser humano, no hay ningún hombre que puede cambiar el pensamiento de Dios, los planes de Dios, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha definido. Nadie, ningún ser humano lo puede cambiar. Dios ha determinado, Él ha determinado un día en el cual este evangelio se va a dejar de predicar. Él ha determinado un día ponerle fin a este mundo. Él ha determinado un día llevar a su iglesia a los cielos. Y quiero mostrarle un ejemplo por medio de la Escritura, en el libro de Génesis, en su capítulo 6, su versículo 1 en adelante. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Nos relata, nos habla de la antigüedad, como cuando Dios se queda mirando sobre la faz de la tierra, Dios se queda viendo desde su santuario sobre los hijos de los hombres para ver algún hombre entendido. Dice la palabra que no había ningún ser humano quien alabara a Dios, quien se acordara de Él. Dice que todos se habían corrompido, todos habían desobedecido, hacían lo malo, su corazón estaba dispuesto a hacer lo malo, a hacer la maldad delante de Dios. Esta maldad un día llegó ante la presencia de Dios. Esa maldad un día lo pudo Él percibir. Él decide exterminar con el mundo antiguo, el mundo antidiluviano que en los días de Noé se dio. Él decide determinar, pero había un hombre justo llamado Noé. Dice que Noé
este hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Dice que Noé fue hallado justo. Dice que Noé diario, todos los días, se acordaba de Dios. Sin duda alguna, este también tenía temor de Dios, tenía a Dios en su corazón, tenía una grande bendición porque se acordaba de Dios. Dice que ahora Dios pone un plan de salvación. Dice que ahora Dios decide hablar con Noé y le dice a Noé. Noé le dice: he decidido el fin de todo ser humano. He decidido exterminar con el ser humano, con el hombre, con la mujer. He decidido exterminar con toda la maldad, con estos hombres que su corazón está dispuesto a hacer lo malo. Pero ahora Dios le da un plan de salvación. Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera y la vas a calefatear con brea, porque yo voy a hacer descender un diluvio sobre la faz de la tierra para que todo hombre sea muerto, para que todo hombre sea exterminado. Solo así se podrá exterminar la maldad, le dice Dios a Noé, y también le manda que predique, que hable Noé de este plan de salvación. Noé, muy obediente, le hizo caso a Dios. Noé le obedeció a Dios. Dice que Noé empezó a construir aquel arca. Noé empieza a edificar aquel arca y le empieza a predicar a la gente. Les empieza a anunciar que Dios va a enviar un gran diluvio para exterminar con todo hombre, con todo ser humano. Dios había determinado exterminar con la maldad, pero también puso un plan de salvación. Dice que Noé le predicaba a la gente que Dios en poco tiempo iba a destruir al hombre, iba a castigar la maldad, porque él así lo había determinado. ¿Sabe qué pasó? Dice que la gente no creyó a Noé. Noé predicaba, la gente no creía. Noé predicaba y también construía aquel arca. Aquella gente no creía, tenía su corazón endurecido, sus corazones estaba dispuesto a hacer lo malo, no creían al mensaje de Dios. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Veamos el Evangelio según Mateo, su capítulo 24 y su versículo 37. Dice la palabra: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se da cuenta el plan de Dios, pero aquella gente no hizo caso hasta que Noé terminó de construir el arca. Ahora dice que Dios le dice a Noé que entre al arca, porque él decide cerrar la puerta. Ahora, cuando Dios cerró la puerta, dice que fueron abiertas las cataratas de los cielos y también las fuentes del abismo fueron abiertas. Comenzó aquel diluvio. Dice que aquel agua empezó a subir de nivel. Dice que aquel arca navegaba sobre las aguas. Dice que Noé, con su familia, muy contento, adentro de aquel arca, alababan, cantaban y glorificaban el nombre del Dios Todopoderoso, mientras que afuera la gente se estaba muriendo, la gente estaba muriendo. Yo me pongo a pensar en este momento, me pongo a pensar cuando el diluvio empezó a caer, cuántos padres, cuántas madres empezaron a correr. Entonces creyeron, Dios había cerrado la puerta. Yo me pongo a meditar, tal vez la gente fue a tocar la puerta de aquel arca pidiendo otra oportunidad. ¿Cuántas mujeres fueron corriendo hacia aquel arca? Fueron a tocar la puerta. Noé, Noé, Noé,
ábrenos la puerta. Noé, nuestros hijos se están ahogando. Noé, mi esposa, se está muriendo. No cabe duda. Así gritaban los hombres. No cabe duda. Ahí la señorita también pidió otra oportunidad. La puerta se había cerrado. Fue demasiado tarde. Ya no había oportunidad para la salvación. Porque cuando Dios determina una cosa, nadie lo puede cambiar. Cuando Dios determina algo, ¿quién será aquel que lo puede cambiar? Ahora no es con Noé, ahora no es con el pueblo antidiluviano. Hoy es en esta gran ciudad, hoy es en este lugar que ha venido la gran salvación. El gran libertador de las almas está en este lugar. Por eso la Escritura dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Señor Jesucristo. Usted venía escuchando en los primeros dos mensajes como Él un día vino a hacer esa obra de salvación. No solamente hizo la obra, Él dio su vida, murió en la cruz, fue quitado, fue sepultado, pero Dios lo resucitó con poder y gloria. Se levantó de entre los muertos, sacó a luz la vida por la inmortalidad. El Evangelio se presentó a sus discípulos con pruebas indubitables. Ascendió a los cielos, de donde vendrá, de donde lo estamos esperando en su pronto regreso. Ya Cristo pronto viene, Él va a venir, ya no a la faz de esta tierra, no. Él va a venir a las nubes, a los aires, aparecerá para llevar a su iglesia. La primera carta a los Corintios, su capítulo 15, su versículo 52, dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos aparecerá Él en las nubes a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los hermanos que ya se murieron, ellos resucitarán primero, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados para ser arrebatados, para volar a los cielos, para ir a gozar allá con Cristo. ¿Sabe por qué, amigo mío? ¿Sabe por qué? Porque Él así lo ha determinado. Él manda ahora que todos los hombres se arrepienten. Usted ha sido testigo desde el día de ayer. ¿Cuántos jóvenes el mundo secular estaba celebrando? Dice la libertad de este país. Estaban celebrando la libertad de esta gran nación. Pero yo me quedaba pensando que esta gran nación no tiene libertad, porque dice que el que es, el que peca, es esclavo del pecado. Pero en Cristo Jesús somos libres, somos libertados. Ya no hay pecado en nuestras vidas. Ya la puerta del infierno para nosotros está cerrado. La puerta del cielo está abierto, porque un día la sangre de Cristo limpió nuestras almas de la mancha del pecado. Muchos, muchos tienen por tardanza la venida del Hijo de Dios, la venida del gran Salvador. ¿Sabe cómo decía un hombre en una ocasión? Porque ustedes, los creyentes, decía este hombre, porque ustedes dicen que ya Cristo ya viene y ya va a venir y no ha venido. Muchos años han pasado y Cristo no ha venido. Yo pienso, decía aquel hombre, que tal vez ya se olvidó, Él ya no va a venir, Él ya no va a regresar. Decía este joven, yo le respondía, yo le decía, amigo mío, ¿sabes por qué Cristo no ha venido? ¿Sabes por qué el Hijo de Dios, Él aún se ha tardado? ¿Sabes por qué Él no ha venido? Porque Él te está esperando que vengas arrepentido a sus pies. Él te está esperando que entregues tu vida, que le entregues tu corazón, que dobles tus rodillas. Él te está esperando. Él no quiere condenarte, Él no quiere echarte en el infierno. ¿Cuántas señoritas, hijas de nuestras hermanas, cuánto tiempo han oído el Evangelio? ¿Cuánto tiempo han escuchado el mensaje de la salvación? Lo han tenido muy en poco. Si Cristo esta noche viene, nos vamos con Él. Va a buscar dónde están sus padres, dónde está mi papá, dónde está mi mamá. Seguramente nos hemos ido al cielo, pero tú, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido,
te vas a quedar. Hay tres graves peligros que acechan a tu vida, a tus pies. Está el infierno, a tus espaldas está la muerte, porque apenas hay un paso entre el hombre y la muerte, y sobre tu cabeza está la gran ira de Dios que está próximo a derramar, a derramarse sobre la faz de esta tierra. Ah, pero al frente está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al frente está Cristo Jesús. Al frente está el buen pastor. Al frente está el gran Salvador, el gran libertador de las almas, que esta noche ha venido para dar libertad, para dar perdón de pecados. ¿Qué debe hacer? Solamente levántese valientemente, venga a doblar sus rodillas a este lugar, entréguele a Él su corazón, dígale que le perdone. Yo creo en tu obra, yo te recibo en mi corazón. Esas palabras son suficientes para que Cristo te perdone. ¿Sabes qué va a pasar? Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Entonces serás el hombre más feliz, dichoso por la vasta eternidad. Ya no más va a haber condenación, porque o venga Cristo o venga la muerte. No hay nada que perder. Nos vamos con Cristo, nos vamos al cielo, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a aquellas bellas mansiones. Vence la vergüenza, vence el miedo, vence el qué dirán. ¿Sabe cómo dice el Evangelio de Juan, su capítulo 5? Su capítulo 5 y su versículo 24. Oiga cómo dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta, señorita? ¿Se da cuenta? ¿Quién será? ¿Quién será el joven que quiere vida? ¿Quién será la señorita que quiere vida eterna? ¿Quién será el que quiere condenación? Yo pienso que por este lado nadie quiere condenación, nadie quiere ser condenado. Yo pienso que todos quieren vida, vida eterna. ¿Sabe cómo dice en este mismo libro de Juan, su capítulo 10, su versículo 10? Dice la palabra que el ladrón, que es Satanás el diablo, no ha venido sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero Cristo Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, amables personas, el tiempo es breve, el tiempo casi está por marcarnos. En cualquier momento vamos a terminar con este último mensaje, pero quisiéramos hacer una invitación en el nombre del bendito Señor Jesucristo. Por este lado, ¿quién será la señorita que quiere prepararse, que quiere vida eterna, que no se quiere quedar cuando Cristo venga? ¿Qué debe hacer? Levántese, levántese, venga a doblar sus rodillas, dígale al Señor que le perdone. Para eso ha venido el gran libertador. Hay poder y sin igual poder en la sangre que Cristo Jesús derramó de su costado abierto allá en la cruz del Calvario. Ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Se acuerda usted dónde se lavó? En la sangre de Cristo. Si se acuerda dónde se entregó a Él, dónde Él le perdonó, gracias a Dios. Pero si no se acuerda ese momento cuando Dios cambió su vida, esta noche es noche de oportunidad, es noche que tiene una gran bendición en sus manos. ¿Verdad que Dios no le ha fallado? Dios todo le ha dado, todo le ha provisto. Él le ha concedido bendición, salud en este país. Él le ha provisto lo necesario, pero es usted el que le ha cerrado su corazón al bendito Señor. Es usted el que ha desechado, ha despreciado ese llamado. Me llama la atención un pasaje de la Biblia cuando Cristo Jesús pasaba por la ciudad de Gadara. Dice que ahí sanó a un endemoniado, sanó a un hombre enfermo que estaba poseído de malos espíritus. Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él lo sanó. Pero ¿sabe qué hicieron los gadarenos, los habitantes de aquella ciudad? Le salieron al encuentro al maestro, no para darle la bienvenida, no. Le dijeron: vete, Señor,
vete de nuestros contornos, no te queremos, le dijeron al Señor. Él no entró a la fuerza, Él se marchó, Él se fue, Él siguió su camino, pero ¿sabe qué pasó? Él se llevó esa grande bendición con Él. Ahora no creo yo que usted le va a cerrar su corazón como los gadarenos. Yo no aguanto a creer que usted va a ser como los gadarenos. Le va a decir, no hay lugar en mi corazón para ti, Señor. Yo no creo que usted le va a decir, vete, Señor. Él caballerosamente, Él se va a marchar, Él se va a ir, pero va a llevar esa bendición que te pertenece. Mejor hazte valiente esta noche. Dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, arrebatan la salvación. Escape por su vida. Mical un día le dio el aviso a David y le dijo, si esta noche no escapas por tu vida, mañana serás muerto, mañana serás un cadáver. David dice que fue descolgado por una ventana. David escapó por su vida. David tuvo vida porque no dejó en vano llamar. Ahora no es David, hoy es usted, jovencito, por el lado de nuestros hermanos, jovencito, hasta allá atrás. ¿Hace cuánto tiempo viene oyendo el Evangelio? Escape por su vida. Esta noche, Cristo el gran libertador, Él está aquí, Él lo está llamando, Él está con sus brazos abiertos, lo está esperando, lo está llamando. Pero usted ha rechazado. ¿Sabe cómo dice el Apocalipsis, su capítulo 3, su versículo 20? Dice la Escritura, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y cree, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice pues? Quiere dejar entrar a Cristo en su corazón. ¿Sabe cómo dice este mismo Evangelio, su capítulo 3, su versículo 10, su versículo 36? 3:36 dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Se da cuenta, ¿por qué? Porque pues quiere tener la ira de Dios, la ira sobre su cabeza. Mejor esta noche entréguese a él, pídele perdón. Él es amplio, Él es fiel y justo, Él le puede perdonar si hasta hoy Él le permite otra oportunidad. Aproveche esa oportunidad. La palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y usted ha invertido bien su tiempo en venir hasta este lugar. Pero ¿por qué pues esta noche no se entrega a Cristo? O tal vez usted un día le creyó, se entregó al Hijo de Dios. Usted tal vez un día recibió a Cristo en su corazón, pero usted se ha quedado, le ha dado las espaldas. Usted se ha vuelto al mundo otra vez. Dice que el que se hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Porque esta noche no pues haga, arregle sus cuentas, entrégase nuevamente al Señor. Ven a arreglar sus cuentas, pídele perdón. Hasta hoy Él está esperando que usted regrese. Hasta hoy está esperando con sus brazos abiertos que usted le entregue su vida, que usted le cante una alabanza, que usted le sirva, que usted le cante, le glorifique y le honre a ese nombre que es digno de suprema alabanza. Bueno, pues el tiempo casi está por marcarnos. Escasamente nos vienen restando 5 minutos por este lado. Habrá una mujer valiente que esta noche se decide por Cristo, porque pues no se prepara esta noche, arregla sus cuentas, no lo tenga en poco. Y a Cristo pronto viene, ya pronto aparecerá en las nubes, en los aires, y nos iremos a gozar, nos iremos a vivir por la vasta
eternidad nos iremos a la gloria y usted se habrá quedado solamente por la dureza de su corazón. Usted ha atesorado ira para el día de la ira y del justo arrebatamiento de la iglesia. Juan 5:24 ya le decía: de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, lo cree, señorita, lo cree. Yo sé que si lo cree, cree usted en la obra del Hijo del Hombre, cree usted en la obra del Señor Jesucristo. Si lo cree, esta noche levántese, ven a doblar sus rodillas para mañana. No le aconsejamos, puede ser demasiado tarde, puede ser que mañana la puerta se habrá cerrado. Entonces, estando fuera, le va a suceder como en los días de Noé, va a empezar a llamar a la puerta: Señor, Señor, dame otra oportunidad. Ah, el Señor les dirá: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Ahí será el llanto, ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes. Entonces, ¿cuántos van a desear tener esta oportunidad? De seguro van a venir a este lugar, van a venir. ¿Quién? A buscar quién les predique otra vez la palabra. Ya no habrá quien les predique el evangelio. Los cristianos ya no estaremos. Es hoy un himno inspirado a través del Espíritu Santo. Dice las notas de aquel himno: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Si en verdad lo quisieres tener al divino Señor, hallarás en el mundo ha caminado y la paz no ha encontrado. El mundo le ha fallado, si en el mundo ha llorado, si en el mundo ha querido desahogar sus penas bebiendo licor, esa no es la solución para sus problemas. Es Cristo Jesús, entréguese a Él, ven a Cristo, ven a Él en días, dice el Señor Jesucristo en la segunda carta a los Corintios, su capítulo 6, su versículo 2, dice la palabra: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy, no es para mañana, no es para la otra semana. Es hoy el día de salvación, es hoy el tiempo aceptable. Se da cuenta el amor de Dios, la benignidad, la misericordia de Dios. Bueno, amables personas, no lo hay. Bueno, nosotros hemos salido de una grande responsabilidad. Los cielos y la tierra son testigos de que hemos predicado el Evangelio con todo nuestro corazón. Si usted un día llega a perder su oportunidad, un día lo llega a lamentar, no nos vaya a culpar, no nos vaya a culpar, porque inocente somos nosotros de usted, de su sangre. ¿Sabe por qué? Porque esta noche la iglesia en este lugar hemos salido de una gran responsabilidad. Se ha hecho conforme Dios ha mandado, porque nosotros solamente somos portavoces, solamente somos como un atalaya. Esta palabra bendita es la palabra de Dios, la cual es poderosa para quebrantar los corazones más endurecidos por el pecado. Bueno, señores, una última invitación por el lado de nuestros hermanos. Algún joven que en estos últimos segundos quiere arreglar sus cuentas, no tiene el valor de venir hasta aquí, ahí donde está sentado, desde ahí clame a Dios por misericordia. Él tiene poder para oír su clamor, su plegaria. Él le puede perdonar, pero hágalo ahí donde está, ahí doble sus rodillas, ahí créalo, ahí acéptalo, ahí recíbelo. Alguna señorita por el lado de nuestras hermanas, vamos a concluir con este último mensaje. El tiempo casi
casi nos ha marcado una última invitación. Ha comprendido, ha entendido el mensaje. Siente que su corazón está palpitando más de lo acostumbrado. Ese es el poder, esa es la mano de Dios que está tocando su pobre alma. Su alma gime, su alma llora, su alma sabe a qué peligro se está enfrentando. Su alma sabe qué peligro le espera para el futuro. Su alma no quiere ser condenada. Su alma que es inmortal quiere ir al cielo. Si siente el llamado de Dios, si siente el poder de la palabra, levántese pues. Si no tiene el valor de venir hasta aquí, ahí donde está, ahí clame a Dios por misericordia. Hasta allá atrás, alguna señorita que es hija de nuestros hermanos o que tal vez por primera vez han venido a oír el Evangelio, quiere entregarle su corazón, no tiene el valor de venir hasta aquí, ahí donde está sentado, ahí déjese la media vuelta, ahí doble sus rodillas, ahí dígale a Dios que lo perdone. Él es amplio, Él es fiel y justo para perdonar. Cristo llama, Cristo busca, no lo hay. Amables personas, buenos señores, esta noche, si usted lo hace, si usted lo recibe, créalo en su corazón y sepa bien, no se le olvide desde ese momento que se decide, jamás y nunca olvide que solamente la sangre que Él derramó de su costado abierto en la cruz del Calvario, esa sangre tiene poder y sin igual poder para limpiar su alma de la mancha del pecado. Y que Dios bendiga sus palabras.